ataque de la derecha y afortunadamente allá no lograron tumbar su gobierno, pero sí lo consiguieron en Perú. Bueno, nosotros comparábamos los 49 días del plantón en México con los 45 días de las rondas campesinas que estuvieron en Lima para que no impugnaran sus votos, ¿no? Hay similitudes. La segunda vuelta. Claro, hay similitudes. Por eso la empatía de López Obrador con Castillo, ¿no? López Obrador tiene un liderazgo regional en materia de derechos humanos y además está recuperando una impronta, la mejor cara de la política exterior mexicana. Tiene mucho peso lo que está haciendo López Obrador y su predisposición y apoyo es a nivel político, pero también a nivel jurídico. Es decir, él tiene ideas claras tanto para generar apoyo en la comunidad internacional a nivel político como iniciativas a nivel institucional en los distintos foros diplomáticos que hay, como puede ser el sistema interamericano, en el cual no tenemos muchas expectativas desde que Almagro legitimó el golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales, que fue exiliado en la Argentina justamente y que hoy tiene prohibido su ingreso al Perú, y estrategias, como te decía, en distintos planos, digamos, no también en Naciones Unidas, en las Cortes Internacionales, pero todos esos trabajos toman tiempo, no son de un día para el otro. Correcto. Una última pregunta, doctor. Sabemos que está cansado, no queremos abusar. ¿Pudo acaso visitar, saludar a la esposa del presidente Castillo y llevarle algún mensaje? Sí, claro. Me encontré con ella, con los hijos. Hablamos con los tres mucho más humanamente desde otro lugar. Pero yo lo que percibo siempre es la arbitrariedad de la que es víctima Castillo, la familia de Castillo. Es como si hay un ensañamiento especial por no ser de Lima, por no ser rubio, alto y de ojos celestes, por venir de la sierra, por venir de familias de campesinos que cultivan la tierra. Hay una animosidad que no existiría si Castillo representara a otros sectores. Con lo cual es un mensaje no solo contra Castillo, es recordarle, como cuando Boluarte dijo que Puno no es Perú, ¿no? Lo que hay detrás de esa frase es, esa gente no tiene que estar en Lima y mucho menos tiene que ejercer el poder político. Yo creo que ese fue el mensaje detrás del golpe contra Castillo. Lo que nosotros, el desafío que tenemos a nivel jurídico es técnico, es procesal, es explicar por qué la vacancia estuvo mal instrumentada. Y luego será Perú el que tendrá que encontrar el camino para normalizar institucionalmente este vacío. Porque si hay un presidente que está destituido en forma irregular, hay una prisión preventiva que es inconstitucional, hay un presidente al que se le retira la inmunidad de forma incorrecta. Evidentemente los poderes judiciales, el Tribunal Constitucional, van a tener que decir algo. El juez César San Martín, con quien tengo a quien le tengo respeto, nos vincula una relación con Zaffaroni también. Creo que hay aspectos de su voto que técnicamente son, endebles, ¿no? Que se pueden cuestionar técnicamente. Tal vez lo mejor sería, si uno saca la figura de Castillo y pone cualquier otra persona en el medio, sería más fácil ver la arbitrariedad. Pero como es una cuestión muy ideologizada o politizada, nos centramos mucho en la figura de Castillo para no ver la arbitrariedad de la que Castillo fue objeto, que sí veríamos en el caso de otra persona. Muchas veces recibo como respuesta cuando defiendo a Castillo, bueno, pero vos no viste qué malo que fue su gobierno. Pero no es eso lo que estamos discutiendo. Y él no está en prisión preventiva porque nos gusta más o menos su gobierno. Uno no destituye un presidente en forma irregular porque nos gusta más o menos sus ideas o nos gustaron más o menos sus políticas. Con lo cual, ese argumento lo que está demostrando es que hubo una arbitrariedad muy grande y que las cuestiones de fondo eran otras, que fue lo que se vio desde el primer día. Obstruir todos los proyectos de Castillo, un Congreso que no tiene legitimidad social, menos del 6% de la sociedad peruana respalda al Congreso. Y eso va más allá de Castillo. Y ese es el problema de fondo que tenemos que ver, ¿no? Me parece. Para resolver esta crisis, el reclamo de una nueva constitución en un país que tiene un cuarto de la población que se autopercibe indígena, pero no tiene cuota indígena en la Constitución. Es decir, hay muchos aspectos que se están demandando en la figura de Pedro Castillo. Entonces me parece que, la oposición, un error que comete, es exagerar la animosidad contra Castillo para no dar ninguno de estos debates que estamos planteando seriamente, que no lo estoy planteando yo, lo están planteando los peruanos y las peruanas en la calle, ¿no? Y la peor respuesta es el asesinato y la violencia. Esa es la respuesta más torpe y más violenta y más antidemocrática. Doctor, nos acabamos de enterar que el Papa Francisco ha sido ingresado en la clínica. ¿Pone en peligro acaso su visita, el encuentro que tenía programado con él, o cuál es su expectativa al respecto? Yo vengo invitado por la Academia del Vaticano a un congreso sobre colonialismo y decolonización del derecho que va a durar 2 días, mañana y pasado mañana. A mí me toca exponer el 31, va a estar Zaffaroni, que es mi maestro también, Sousa Santos, Ferraioli, juristas de renombre internacional muy buenos. Les recomiendo que los lean porque son maravillosos. En ese marco iba a hablar el Papa, cierra el Congreso el 31, ojalá que pueda estar,
en el evento. Yo me acabo de enterar, igual que vos, que pobre Francisco estaba internado, seguramente se va a recuperar, es una persona hipervaliosa, ¿no? El Papa. Digamos, la prioridad es que él se recupere y en todo caso dejarle por escrito, si no nos podemos ver personalmente, digamos, los mensajes que me transmitieron y que yo le quiero hacer llegar, también de parte de las familias de las víctimas de la violencia del Estado en el Perú, ¿no? Pero yo soy optimista y creo que nos vamos a poder encontrar, claro. Muchísimas gracias, doctor. Le deseamos una feliz estadía en Italia, en Roma principalmente. Hay gente que la está esperando y muchísimas gracias. Y habrá otros momentos para conversar. Muy amable, doctor, por esta entrevista. No, por favor, el agradecido soy yo por este recibimiento con esta bandera que queremos tanto en Argentina. Y acá está la mexicana, ¡Ay, la bandera mexicana! Toda, toda la Argentina. ¡Qué bien! Gracias, gracias, gracias. Amigos, amigos, ha sido el doctor Guido Croxatto que se ha... reunido con los hermanos peruanos que lo están, como ustedes ven, dando un recibimiento muy cariñoso. Vamos a escuchar. No estás solo, doctor, estás con nosotros y venceremos esta plaga que nos invade. Y te agradezco de corazón por lo que estás haciendo. Queremos la libertad, nuestro presidente que se ha elegido del pueblo. Gracias, doctor. No, gracias. Gusto conocerte. Gracias, estaremos. Gracias. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Transición. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad. Castillo, libertad y restitución. Amigos, soy Wilmer Domínguez Rema del canal Inti Noticias y como ustedes pueden ver, un recibimiento cariñoso aquí en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Seguiremos transmitiendo para que todo el Perú se entere las actividades, como lo han escuchado al abogado del Toque Guido Croxatto, que tendrán mañana y pasado mañana en ese gran congreso en el Vaticano. Y esperemos que pueda el Papa Francisco mejorar de salud y pueda clausurar el evento. Hermano, hermana, te pido por favor que te suscribas al canal, que des tu manito arriba, comparte este video, que se haga viral y muchas gracias por conectarte a esta transmisión. Hasta la próxima, mis hermanos. Y vamos a saludarlos, nuestros hermanos. ¡Perú presente! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto saludarla, mi estimada! Ay, mucho gusto. Un saludo a toda la gente linda de Perú que están aquí. Gracias, muy, muy contentos acá que estamos esperando al abogado del presidente Castillo y... me emociona también a usted por verlo, por Prensa Alternativa que representa Inti Noticias. Yo soy una fanática, seguidora de Prensa Alternativa. Y seas bienvenido acá en Roma. Le acogemos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Tenemos también aquí al hermano Juan Ordoño. Don Juan, un gusto saludarle. Con mucho gusto, Wilmer. Gracias por estar, digamos, en esta lucha. Te agradecemos tanto porque sabemos que tú llegas a mucha gente, tanto en nuestro país y en el exterior. Nosotros estamos acá esperando al abogado Guido Croxatto, la defensa de nuestro presidente Pedro Castillo, porque nosotros lo decimos y siempre lo hemos dicho, que nuestro voto que nosotros hemos dado en las ánforas tenemos que hacer respetar en el Perú, porque esta destitución ha sido ilegal. No ha habido, digamos, un debido proceso. ¿Por qué? Porque, digamos, se han violado todas las normas, hasta del mismo Congreso, ¿no? Y entonces, eso es nuestra lucha. Acá estamos con los hermanos, esperándolo, porque ya estará llegando dentro de pocos minutos, y para nosotros, hoy día es algo, digamos, importantísimo, porque debemos dar de conocer a la opinión internacional que el pueblo peruano en el exterior está unido por esta causa. Totalmente de acuerdo. Es más, porque si se permite esta aberración jurídica en el Perú, se estaría creciendo un pésimo precedente. Y de aquí en el futuro, pues a cualquier presidente lo pueden sacar sin ningún motivo o violando la Constitución, y eso no se puede permitir. Exactamente, estimado Wilmer. ¿Sabe por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos dejar un precedente, que lo que vivimos en el exterior, también estamos al tanto de la problemática peruana, porque nosotros tenemos familia en Perú, nosotros enviamos nuestras remesas de lo que nosotros trabajamos para que nuestros hijos
estudien, sean profesionales en nuestro país, pero también queremos que haya un orden constitucional y que el Perú progrese, porque si no hay un orden constitucional establecido para que haya inversión, tanto peruana y extranjera, entonces no vamos a poder progresar. Así es. Amigos, vamos a seguir entrevistando aquí a nuestros hermanos. Ahí está. Aquí estamos con otro patriota peruano, caramba, que Clemente lleva Carrasco. Tiempo. Ah, un placer conocerte. Clemente, qué gusto, qué gusto. Bienvenido y gracias por estar en esta lucha, don Clemente. ¿De qué parte del Perú viene? Ayacucho. Qué tierra tan maravillosa y tan golpeada. No estamos golpeados, Wilmer. Anse, somos orgullosos de triunfar, aprender esta lucha que nadie se ha sabido lucharlo, y así se aprende caminando, poniendo la fuerza, porque nuestro país está lleno de corruptos. Los corruptos hay a ellos. Nosotros luchamos una causa justa y lograremos, porque estamos a punto de ganar. Ganaremos. Ya el pueblo ha despertado, ya no lo para nada. El pueblo ya no es gallina como antes. El pueblo ahora es, digamos, un luchador más, como usted. Te conozco tantísimo en país. Eres un luchador muy grande para mí. Mañana estaremos siguiendo con usted. Yo soy orgulloso, feliz, que usted lucha por todos nosotros. Muchísimas gracias, don Clemente. Le agradezco. Mande un saludo a la gente linda de Cucho que le va a estar viendo. Bueno, a toda mi linda familia, especialmente Perú, Ayacucho, que toda la región, provincia, sí. Manda un mensaje en quechua, mi hermano, por favor. Yo soy de Ayacucho. Yo jamcane Ayacucho Manta. Desde Huarmachamanta, cane en Ayacucho Manta, Lima. Pero nunca Manan de Janicho, Ayacuchuta, siempre he seguido ayacuchano, siempre será, nací ayacuchano, debo morir igual. Causachun Ayacucho, mi hermano. Causachun Perú, Causachun Ayacucho, Causachun toda el provincia. Así es. Ahora estamos aquí con una hermanita que también la queremos entrevistar. Unas palabritas, por favor. ¿De qué parte de Perú viene? Noja Tuturay, Cani Coscollactamanta. Canas Yachtamanta, un saludo grande para mis hermanos de mi provincia de Canas, de Yanoca, para el distrito de Checa, que ellos en ese enfrentamiento, cuando mataron a nuestro hermano Remo, ellos hicieron retroceder a los policías. Y un abrazo grande, Munacuiquichis, Yapaiquichista, Turaikuna, Panaikuna, que Italia Yachtamanta, Suyashaiku, Keipi, abogado Guido, abogado presidente Castillo, que hay pincachane, huaracocha, wilmerwa, yipliaikichista, hatun marcaita, hatun apachimuquichis, provincia de Espinar, provincia de Canchis, provincia de Canas y Chumbivilcas. Gracias. Gracias, hermana, gracias. Aquí tenemos otra compatriota también que se hace presente. Buenas tardes, hermana, gracias por venir a recibir al abogado, al doctor Guido Croxato. ¿Su nombre y de qué parte de Perú es? Yo soy Rebeca Paredes Cos, soy nacida en Huancayo, en la incontrastable ciudad de Huancayo, y vengo de Firenze a recibir a nuestro abogado, al doctor Guido Croxato. Estamos muy emocionados y contentos porque tenemos fe en él, que él va a liberar a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Muchísimas gracias, hermana, y gracias por tu esfuerzo de venir desde Firenze. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a la prensa alternativa, que informan toda la verdad. Y juntos tenemos que luchar. La unión hace la fuerza. Muchas gracias, hermana. Vamos a seguir entrevistando a nuestras hermanas lindas aquí. Buenas tardes, por favor, su nombre y qué parte de Perú es. Buenas tardes, yo soy Olga Lidia Carguamilca Quispes, soy de Perú, de Huancayo, de la linda ciudad y concentrada de Huancayo. Wilmer, primeramente, emocionada de conocerte en persona, esa lucha que tienes, nos encorajas con tu honestidad, con tu transparencia, veramente, has hecho que todos los peruanos nos ponemos en pie de lucha por una causa justa de la restitución, libertad de nuestro presidente Castillo. De verdad, estoy muy emocionada. Tengo muchas cosas que decir, pero aquí como dice... Ay, qué linda. Aquí como dice, nadie se rinde, carajo. Hasta el final, hasta conseguir la
restitución de nuestro presidente Castillo. ¡Que viva Perú y que viva presidente Castillo! Así es, porque no se puede permitir que los golpistas se salgan con la suya. Han hecho un acto ilegal, inconstitucional. Si tienen que judiciar lo que se haga, pero legalmente, siguiendo el proceso, no como lo han hecho, que han violado totalmente la ley, y después ellos exigen que el pueblo respete la ley, pero si ellos mismos no lo respetan, ¿cómo puede ser? No, eso no, por eso no estamos en pie de lucha, Wilmer, por eso, y por todos los prensas alternativos, por toditos. Saludos, Luz Basalar, Juntor, Enrique. Eso, saluda a toda la prensa, por favor. La prensa alternativa, que ustedes saben toda nuestra lucha, toditos ellos ya han luchado, a Augusto de Congas, a Juvenale, a ver, y a todos los luchadores, a Zaira, a todos ellos, de verdad, les queremos y nosotros desde el exterior estamos con ustedes. Así es. Así es, hermano. También unas palabritas aquí para el hermano que está de cameraman aquí. Hermano, ¿cómo te llamas, hermano lindo? Muy buenas tardes a todos los compatriotas de Roma, Italia, Europa. Muy buenos días a todos nuestros compatriotas peruanos y en el mundo. Desde aquí, desde Fiumicino, el aeropuerto, estamos reunidos todos aquellos que pedimos la restitución de nuestro presidente. Pedimos el respeto a nuestro voto. Pedimos que esta usurpadora, Dina Boluarte, se vaya de una vez a su casa y a la cárcel por los genocidios y por todo el atropello a los derechos humanos. Nosotros queremos aquí, desde Italia, dar nuestro respaldo incondicional a nuestro presidente Castillo, injustamente detenido. Es un detenido político y todo el mundo lo sabe y va a sentir por su libertad. Felicito a Wilmer por esta transmisión, lo seguimos todos los días y realmente es una lucha encomiable la que haces, realmente, y yo creo que mucha gente te está también apoyando, y así como a toda la prensa alternativa, estamos a la espera del doctor Guido Cruzato, que dentro de pocos momentos estará arribando o llegando aquí hasta Fiumicino, aeropuerto de Roma, Italia. Nosotros mañana tenemos una gran cita, invitamos a todos los compatriotas de Roma a que se apersonen, porque es un informe político, jurídico, y sobre todo la situación legal y real la que está nuestro presidente Castillo. Para todos los hermanos latinoamericanos y peruanos en especial que viven en Roma, que quieran asistir, díganos por favor las coordenadas, el lugar donde se va a llevar a cabo. No sé si lo tienen los datos. La dirección exacta es Vía Flaminio. Bueno, un momentito. Sí, sí. Lo van a buscar un ratito, amigos. Aquí estamos esperando la inmensa colonia de peruanos que están aquí esperando a nuestro hermano Guido. Ahí está. Vía Flaminia número 53. Los esperamos, es el Partido de Refundación Comunista que nos han abierto la puerta y todas las asociaciones, instituciones también italianas que están respaldando a nuestro presidente Castillo. Estoy seguro, estoy convencido, tengo fe y la esperanza de que así sea. Nosotros no bajamos la guardia, estamos con los compatriotas que han luchado, estamos con las familias que están sufriendo también por la desaparición de muchos compatriotas detenidos también injustamente, y estamos también con aquellas familias que prácticamente sus hijos han sido asesinados, los jóvenes, los niños, las madres de familia, que realmente nos han dado también coraje y valor para luchar, y realmente desde aquí lo sentimos profundamente, a pesar de que mucha gente no sabe, nosotros sufrimos más porque a lo lejos nos sentimos impotentes de estar presentes en aquella lucha. Castillo no está solo, Castillo está, esta es tu gente, este es tu pueblo, esta es la lucha constante y esta es la lucha indesmayable que nosotros vamos a continuar desde Roma, Italia, para todos, retroceder nunca, rendirse jamás, ni un paso atrás, hasta la victoria. Rodrigo Giles para todos ustedes. Muchísimas gracias, Rodrigo, te agradezco infinitamente. Vamos a conversar aquí también, hay otros hermanos que están reunidos. Qué hermosa la Huifala, tenemos aquí nuestros símbolos patrios. Uno en Italia puede ser comunista y no lo terruquean, ¿verdad? Exacto, estimado Wilmer, desgraciadamente en nuestro país, por reclamar nuestros derechos,
por reclamar, digamos, que las autoridades no sean corruptas, no roben al pueblo, nos tildan de terrorista. Eso es una estigmación, digamos, de la clase, ¿cómo se llama? Fuerte, que domina el país. ¿Para qué? Para seguirnos, digamos, teniéndonos en la miseria intelectual. Pero tú vienes a Europa, y en Europa tú puedes usar este símbolo, puedes usar tu bandera, y la gente te respeta porque sabe que dentro de la Constitución italiana existe el respeto a la libre expresión. Significa que es un derecho fundamental de toda persona de expresarse libremente, sin que alguien, un policía, venga y lo detenga. Pero en el Perú, desgraciadamente, vivimos todavía en esas dictaduras de los años 80, de los años 90. ¿Cuál va a ser el programa del doctor Guido Croxato, que se acaba de reunir con el presidente de México y que ahora trae unos documentos, unas cartas de los hermanos que han sido reprimidos? Tengo entendido, para reunirse con el propio Papa Francisco. Sí, sí, exactamente, estimado Wilmer. El programa del doctor Guido Croxato, el día de mañana, tiene a las 10 de la mañana una entrevista con los periodistas de la agencia Noticias EFE. A las 11 de la mañana tiene otra entrevista con la agencia Noticias ANSA. Y a las 4 de la tarde tiene un conversatorio, conferencia de prensa, en un local céntrico de Roma, que queda cerca de la Plaza del Popolo, en Vía Flaminia, donde estarán presentes muchas personalidades del mundo académico y del mundo que defienden los derechos humanos a nivel internacional. En esa conferencia, entrevista, habrá preguntas y habrá, digamos, cómo se va estructurando la defensa internacional por parte de ellos, de los abogados, que ya sabemos que han llevado, han iniciado ya los procesos en la Corte Internacional de La Haya y en las Naciones Unidas, y también habrá personalidades del mundo político, económico, que darán a conocer las estrategias que están usando este comité, que se llama Comité de Liberación y Restitución de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. ¿Se tiene ya una fecha aproximada de si lo va a recibir el Papa, para qué día? Sí, el viernes 31 ya tiene ya la audiencia confirmada para ese día, que nuestro abogado, el argentino don Guido Croxato, estará haciendo entrega de un documento escrito a puño y letra de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Y en ese día también estará en la conferencia con todos los abogados a nivel mundial, que se llevará a cabo en el Vaticano. ¿A qué hora será esto? Esto iniciará a las 10 de la mañana, se tiene entendido que terminará a las 5 de la tarde. Ambas. Entonces, el día viernes, amigos, vamos a hacer esta cobertura sin parar, como se dice, como hemos venido haciendo siempre, en el momento más importante de la historia aquí en Inti Noticias. Un mensaje a los hermanos de la prensa alternativa, porque allá en Perú, algunos de ellos han tenido que escaparse del Perú, otros se han tenido que esconder por la represión, los buscan, les siembran pruebas. ¿Qué mensaje le daría a nuestros hermanos de la prensa alternativa, mi estimado? Mira, estimado Wilmer, nosotros felicitamos a la prensa alternativa por el gran esfuerzo que están haciendo desde nuestro país para dar a conocer, por la información veraz, objetiva, de todo lo que está sucediendo, lo que no lo hacen los grandes medios de comunicación, que años y años han vivido del dinero del Estado, ese dinero del Estado que nosotros los peruanos lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque siempre han encubierto todas las corrupciones. Yo les saludo, les doy un abrazo a esa prensa alternativa que nos... De hecho, yo pienso de que a todos los peruanos que también viven en el Perú les ha abierto los ojos como nosotros. Nosotros, acá en el exterior, preferimos seguir a la prensa alternativa porque es la prensa que nos representa. Un abrazo y fuerte, y a seguir luchando, estimados hermanos. Una última preguntita. Si tuviese usted al presidente de México enfrente suyo, ¿qué le diría? AMLO. Bueno, AMLO representa, digamos, el pueblo mexicano, que también ha tenido estas luchas internas donde la corrupción ha sido, digamos, un flagelo que hay que combatir. A AMLO le dieron un abrazo, hermano,
de latinoamericano, porque nos une sus principios y sus ideales que queremos todos los peruanos. ¿Y el pueblo mexicano y latinoamericano en general? Bueno, igualmente, porque sabemos que ese pueblo mexicano siempre ha sido un pueblo revolucionario, ha acogido a grandes personajes de la historia del Perú. Ha estado Víctor Raúl de la Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, y entonces los admiramos, ¿no? Los admiramos por su lucha, porque son el primer defensor del latinoamericanismo contra el colonialismo americano. ¿Qué piensa de las mañaneras de AMLO? Muy enriquecedor y lo sé. Una herramienta para luchar y acabar con la prensa mermelera, chayotera, que miente. Él hace su prensa, su mañanera, su conferencia de prensa todos los días. Exacto, mi estimado Wilmer. Nosotros, como te digo, seguimos esas reflexiones, como también seguimos a un pensador latinoamericano que ha sido el expresidente del Uruguay, el expresidente Mujica. Pepe Mujica, un grande también. Sí, sí, grandísimo. Muchas gracias, mi hermano. Okay, sí. Gracias a ti, Wilmer. Estamos muy contentos y muy felices de tenerte, y ya estaremos, digamos, el día de mañana contigo, siguiendo las incidencias de este gran acontecimiento, para nosotros un acontecimiento muy importante en la defensa internacional de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones. Muy bien, muchísimas gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, amigos, vamos a esperar la llegada del destacado abogado internacionalista, constitucionalista, don Guido Croxatto. Estamos ya aquí esperándolo. Como ven, el pueblo peruano está totalmente a favor de que se libere y se restituya al presidente Pedro Castillo. Aquí nadie está pidiendo nuevas elecciones. Los que piden nuevas elecciones son los que quieren jalar agua para su molino, los que quieren aprovecharse de esta situación. Pero eso no se puede permitir, que se restituya al presidente Pedro Castillo, que se le siga el procedimiento legal que tiene que seguírsele, con su derecho a la defensa, que el Congreso lo debata, que el Congreso explique y que, sobre todo, se cumpla la norma propia del Congreso. Y que si tienen que vacarlo, que se lo vaque, pero con el procedimiento correcto. Mientras tanto, restitución al presidente Pedro Castillo y que se le libere. Y a todos los hermanos que están de manera ilegal, prisioneros, que han sido sembrados, a nuestra hermana que por 1.900 soles que llevaba en la mochila para apoyar con los menús, con sus pasajes, a nuestros hermanos la meten a la cárcel. ¿Pero qué pasa? ¿Esto qué está pasando? En cambio, los de la derecha, cuando recolectan miles, cientos de miles para la policía, para que les compren casco, eso nadie dice nada. Y el pueblo no puede pedir apoyo para el propio pueblo. Eso no puede ser. De manera que denunciamos públicamente de que en el Perú se están violando los derechos humanos, de que en el Perú hay una genocida que está asesinando al pueblo. Y esto no puede ser, no se puede permitir. Wilmer Domínguez, de Inti Noticias. Seguiremos transmitiendo con la llegada del doctor Guido Croxatto. Gracias.